está hablando y te está diciendo, ya se aburrieron ustedes, hermanos, los puedo discernir. Te está diciendo que tienes un sueño, pero el sueño a veces no viene con la revelación. Entonces tienes que caminar con Dios, porque Dios a veces va abriendo los telones del cielo. Va abriendo los telones del cielo a cada paso que das. Por eso cada vez que dejas de leer la Biblia se cierra un telón, das un paso atrás. Cada vez que un domingo te quedas en tu casa y no vienes a escuchar palabra del Señor, no mía, del que va a predicar, das un paso atrás y menos entiendes el sueño de tu vida. Y en ningún momento estoy hablando de que seas un pastor o profeta o evangelista o misionero, sencillamente de el sueño de una familia ejemplar. Un padre, una familia, una madre, unos hijos bien educados, bien disciplinados, ejemplares. Y eso solamente se logra por medio de los parámetros que marca la circunferencia de la palabra sagrada de Jehová, de los ejércitos. Entiéndelo. No es la televisión, no es Pipo el payaso, no es Cepillín en la televisión que está criando a tus hijos. Es la palabra de Jehová de los ejércitos, a su nombre. Dios a veces no nos da la interpretación de los sueños. ¿Sabes por qué? Porque si Jehová le hubiera dado la interpretación a Josué, Josué no marcha adelante. Si Jehová me hubiera dicho lo que hubiera costado tener iglesias por muchas partes del mundo y un ministerio como este que va para más grande, y se van a gozar los que llegan tarde por la túnica de colores. Fíjate que este viejito va a estar en la tumba de mis huesos, pero yo voy a estar arriba danzando. Ya, sí, señor. No con una tumba de colores, con una tumba de color cielo. Perdón, una túnica, I'm sorry. Te digo, estoy cansado. Dame quebrada. Pasito acá. ¿Hubieran visto los cumbieros estas madrugadas? ¿Hasta cómo le hacían, hermanas? Yo decía, gloria al Señor, y de ver que no eran acá. Pero ahora danzando en la presencia del Señor. Ahora danzando en los altares de Dios. Ahora danzando de gozo y de alegría por el cambio que ha habido en sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Dale la gloria, dale la gloria. Si Jehová nos diera la interpretación, no lo hacemos. Nos asustamos y corremos. Entiéndelo. Si yo hubiera sabido que me hubieran volado pedazos de ladrillo en Monterrey o garrotazos en Guanajuato, balazos y de todo, quemazones, quemado vivo en Oaxaca, yo hubiera corrido. No, Señor, yo no quiero esto. Dáselo a alguien más, a alguien más. Yo estoy bien contento ahorita en la droga andeando. Tirado en el basurero todo ahí, todo hecho garras. Bien contento. Pero Jehová escoge y Jehová da. Y lo bueno de Jehová es tan bueno, Jehová, hermana, que no te revela todo el camino. Unos pueden decir que malo, ¿no? Porque de esa manera yo agarro fuerza para luchar y vencer. Yeah, whatever. Pero yo digo que qué bueno. Porque si nos lo revela, hermana. Decía mi papito, nos quedamos chiflando en la loma. A su nombre. No entra cualquiera, diga su nombre. Del montón. En visión divina son escogidos. Y no que se nos creamos mucho. No. Y amén. Y si tú no crees lo que yo estoy hablando, entonces ¿por qué José, Israel lo amaba más que los demás hermanos? ¿Por qué Jehová ama más a Israel que las demás naciones? Dime tú por qué. Muchos dicen, Jehová no hace excepción de personas. Pues yo no sé qué le puedes decir a eso entonces. Es raro, ¿verdad, René? Porque nos escoge a nosotros y
Tenemos otros hermanos que ni siquiera quieren parar la casa de Dios. Tenemos otros hermanos que nomás en el cumpleaños, gracias a Dios, y nos aman y nos respetan y hasta cierto punto nos veneran, vamos a por decirlo así, quizá que será eso, pero a mí no me gusta eso. Gloria al Señor, hay un honor, un respeto, gloria, y me gozo por eso, gloria al Señor, amén. Pero no deja de todas maneras ser ejemplar de que el Señor nos escogió a nosotros. Ah, ustedes no van a alabar a Dios, pero yo traigo el Espíritu de Dios, aleluya. Ah, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así que si estás aquí y tienes sueño, Él te escogió. Si estás aquí y tienes un sueño, es porque Él sabe el potencial que tú tienes. ¿Me estás entendiendo? Por eso el burro tiene potencial para cargar, para llevar cargas a la montaña. Las mismas cargas del, ya se ha comprobado eso, las mismas cargas del burrito o del asno que él carga en una montaña, se las pones a un caballo de pura sangre. Los corzos del Señor, Ismael Alfaro, ¿te acuerdas? Hace 30 años oí el mensaje. Dice, caballo de pura sangre, a la media mía queda ahí con las patas, por las patas de todas ambas el caballo. Los pollinos del Señor se llamaba el mensaje, que es increíble, que impactó mi vida. Un mensaje impacta la vida de uno. Nunca lo he podido olvidar al tipo ese tan terrible para predicar. Gloria, y ¿me entiendes? Gloria al Señor. Entonces él sabe a quién es, ya me perdí la unción. Él sabe a quién escoge. Amén. Él sabe a quién escoge. Saluda a tu hermano y dile, gloria al Señor. No me mires así porque soy pollino de Dios. Aleluya. ¿Qué te crees? ¿Caballo de pura sangre o qué? Vamos a ver quién aguanta más. Dile a tu hermano, dile, hombre. Uno ni se quieren hablar, mira. Ni se quieren hablar. Pura sangre. No me salude, hermana. Yo soy de sangre árabe. Yeah, right. A su nombre. ¿Tú sabes lo que significa el poder de un sueño? No hay institución sobre la faz de la tierra que pueda sobrevivir sin un sueño. El sueño tiene poder. Amén. Escúchame bien, ya voy a terminar, no te me desesperes. Cuando llegaron y compraron los terrenos donde hicieron, aunque no voy con todo lo que hacen ahí, pero los terrenos donde hicieron Walt Disney. Si Walt Disney es el nombre del Señor, es Walt Disney su apellido. Él tenía todos sus sueños. Cuando compraron todos los cientos de miles de acres para hacer el parque de diversiones de Walt Disney en Florida, eran puros pantanos. Eran puros pantanos. Y cuando compraron eso, sus directivos, sus CEOs, les preguntaron, y uno de ellos que no tenía fe, uno de ellos que era caballo de sangre, dijo, si estuviera Walt Disney aquí, le diera vergüenza al ver estos pantanos. Se desanimaría. Y se levanta otro y dice, espérame, después de muchos años cuando está construido todo, dice, ¿te acuerdan lo que dijo aquel hombre? Sí. Pues Walt Disney está aquí porque él vio lo que nosotros no veíamos. ¿Qué ves en tu hija? ¿Qué ves en tu hijo? Y si la maltratas, porque me están viendo en la cámara, ustedes no son bien santos. Si la maltratas, no te mereces lo que Dios te dio. No te mereces lo que Dios te dio. Si la maltratas, amén, creyendo que eres caballo de pura sangre.